Y bueno, mis amigos, ¿qué le puedo pedir a la vida? Más bendiciones como estas. Muchísimas gracias a toda mi gente de Bromley. A toda mi gente de Bromley, muchísimas gracias. Estoy más que contento por este sold out. Y no nomás fue uno, fueron tres. Ahí dice, mira, 3, 4 y 5 de marzo. Muchísimas gracias. Diosito me lo bendiga y le multiplique todo ese cariño que me tienen. Desde aquí, desde Larre, desde Bromville, Texas, para el mundo. Muchísimas gracias. Y comenzamos el último y nos vamos. Chao. Con el boleto, compadre. Monterrey, Nuevo León, México. El espectacular show de Brinco. Brincos dieras. Sí, sí, recibirlo queremos escuchar un escándalo. Con ustedes. Mija, dije mujeres, mija, tú eres como que otra cosa entre. Entre fenómena y no sé, güey. Ah, te creas, hermosa. Ven para acá, parte un beso, chinga, mar. Ándale, ven para acá, hermosa. Pero la chinga, güey, chinga. ¡Beso! ¡Beso! Qué hermosa. ¿De dónde vienes? De ahí, de esa mesa. Sí, te vi, mija, gracias. Ya te puedes retirar, gracias. Saludos a toda la gente chingona que nos acompaña por acá. A toda la gente. Gracias. Un día más, un día más. El tercer día aquí. Muchísimas gracias. Comadrita, toda la gente, gracias, en serio. El primer día como que vino gente salariada. Sí, de esa gente que como que a Chile le chupaban, le tomaban la cerveza y pensando así, ya madre, con lo del cover, hubiera pagado la traila, hubiera pagado la luz, la renta. El día de ayer vino puro junior, puro pinche huevón que no trabaja, que son hijos de payasos, que les vale madre. O sea, pinches huercos aquí, güey, encadenados y o sea, no. O sea, güeros, ni asoleados estaban los culeros, mija. Los pinches pelos de aquí, güeros, no mames, o sea, bonitos los y las huercas con chiches nuevas, culo nuevo. Y hoy me tocó puro chicharrón el día de hoy, me está tocando puro chicharrón. Vale. Hoy como que, fíjate, güey, va a estar chido el evento porque veo gente más grande, gente mayor. Chile, güey. El viernes que entré, güey, les quería dar despensas a la gente al chile, güey. Ayer les quería dar perico a todos, hijos de su pinche. Ahorita entré, me dolió la rodilla y la ciática. Ahorita que entré dije, ya valió mal este pedo. Y dije, no, saludos. Cuando digas señoras, son esas señoras que tienen arriba de 30 años. A mucho orgullo levantan su mano. Pero espérame, cuando digas señoras de 30 para arriba, levantan su mano porque a lo mejor ya es el último evento que viene. No sabemos si. ¡Cincuentones! ¡No mames, güey! ¡Pinche vieja, güey! Yo nada más dije 50 años. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Espérese, mija. ¿Yo qué culpa tengo que no le hayan echado el palo bien desde que inició su época, mija? O sea, y así viene, pues. Imagínate que la señora vaya a la carnicería. Un kilo de barbacoa. Bien escogidita. ¡Que le valga verga! ¡Dame un kilo de barbacoa! No, que si la selecciono, güey. Saludos, hermosa, preciosa. Disfruta tu día, mija. Ya mañana no sabemos, mija. Ya andan ahí los opilotes buscándote, mija, ya, por favor. Paco, nomás una de 50, nomás, no hay más. ¡Cincuentas! ¿Cincuentas? A la madre, pues no parece, güey. A la chingada. Pues te ven bien conservadas, pa. ¿Pa 50? Todas las que... ¡Ay, hay dos más, güey! ¿Te fijas? Tengo que decir varias veces para que escuchen bien, güey. ¿Te fijaste cómo ya como que se les va la señal a las señoras ya? ¡50! Y las... ¿Qué tostadas? ¿Cuáles pinches tostadas? Las de 50. Ya están, mis amigas. ¡Qué hermosas! Las que son abuelitas, levanten su mano, por favor, porque esas las quiero felicitar. Las que ya son abuelas, que a toda madre que están aquí, preciosas. Qué bueno, mija, porque a Chile, mija, si no hubieras venido, te hubieran dejado toda la bola de pinches chukis ahí en la casa, mija. Hubieras estado batallando de a madre con esos pinches huercos, mija. El pinche chuki lo llevas a la Walmart. Ah,
estamos en Estados Unidos. Mother, mother. My house. Toy man. Madre, ¿qué quieres, culero? Habla bien, puñeta. Somos de Matamoros. Habla bien. Hable bien, como Rigo Tobar, o algo, no sé. En serio, güey. Pinches, y no se los compras, te hace un pinche escándalo en Walmart. No, güey, te da vergüenza con toda la gente porque piensa que lo estás cuchillando, güey, o algo, güey. Se te cae, hasta las pinches cámaras te siguen así, vieja maltratando niño, hijo de su pinche madre. No, güey, y antes no, compadre, antes, en nuestra generación, todavía los que tienen 30, güey, bien portaditos todos. Música de bien portados, cuando íbamos a la escuela estaban los viejos jodidos todos. Te levantabas, mamá llamó a la escuela, Dios te bendiga, hijo mío. La pura crucita te hacían. Era lo que almorzabas, la pura crucita, porque no había huevo, no había cereal, no había ni madre. Y tu mamá te decía, mijo, ay, me va a dar algo. Déjate persino otra vez, mijo. Sí. Para que te vaya repitiendo el Padre Nuestro en el camino, hijito. La pura bendición te daba tu madre, pero con eso tenías, güey. Uno aguantaba vara, uno no andaba pidiendo. Eso sí, güey, en la hora del recreo te caía gordo que había niños de lana, güey. Pues no de lana, pero que traían para unas pinches papas y les echaban crema y salsa. Y tú así nomás viendo con la pinche baba, güey. Y tú, yo sí era gente, yo decía, ojalá se le caiga la pinche bolsa. Ojalá se le caiga la tostada a ese cabrero. Y se le caía. Ándile, puto, Pinche envidioso, no me diste. O había raza que decían, dame. Y le hacía así, escupía las pinches papas. No, güey, no mames, güey. Yo al chico, güey, estaba bien empinado, mija. Nunca nos enfermamos. ¿Qué ha habido, mi rey? Estamos. ¿Qué ha habido? Vaya, hasta que llegó gente de dinero, hijo de su madre. Ahorita hablamos de jóvenes y todo ese pedo, güey. Estamos, como hay mucha gente grande, estamos hablando de señoras de 50 y la chingada, mijo. Allá está, allá. ¡Las de 50! Sí, mijo. Ahorita hablamos de pochas, pitos, todo ese pedo, perico, marihuana, pedo, morras de pitudos y la chingada. Yo lo que quiero es perico. Yo no quiero tachas, yo quiero perico. ¡Y arriba todo el mundo! Sí, güey, bien jodidos en la primaria, güey. Güey, lo que más chingón somos, güey, a Chile, nunca nos enfermamos, güey. Mamá, me duele la panza. ¿Y? No, pero ya se me olvidó. Ah, ok, pues vete a jugar. Bueno, ya voy. O sea, porque no había nada que yo le doy. Me duele la cabeza. Pues no hay nada. Ya se me está quitando, mamá, y nos vamos a jugar. Ahorita, se te cae el niño. Se pega en la frente. Pinche chipote. Pedorro que se hace. Le tapas la cabeza, lo brincas acá para Brosville, te lo llevas a McAllen, el mejor hospital, al Children Kids, no sé qué nada, güey. Lo llevas acá, güey, y publicas en Face, oraciones para mi hijo, oraciones para mi hijo. Y las amigas de volada, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? 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 Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo, Dios contigo. Tu tía, la religiosa, ánimo, mija. Diosito le da sus peores batallas a sus mejores guerreras. Y pinche vieja le pone oraciones y todas, pero ¿qué le pasó, güey? No mames. Y todas, güey, publica, ¿qué le pasó? Y la pinche vieja, otra publicación, aquí con mi hijo, con una pinche, un suero pedorro, Aquí con mi hijo, gracias, Dios. Me lo salvaste la vida, gracias. Te estaré agradecida toda la vida. Mi hijo se pegó en la frente, se le hizo un hematoma y se le movió el cerebro. Güey, nosotros, güey. Corre y corre en la pinche calle. Te caías, perra madre. Rebotabas del paso. Uno, dos. Y tu mamá te miraba. Llora, llora. No, no me olvidó. Mamá, no. No estoy llorando, mamá. ¿Qué te dije? ¡Que te sentaras aquí! Es que no estoy llorando, mamá. Tú nada más me quieres hacer llorar, mamá. ¿Y por qué lloras? No, me acordé de mi abuelita, la que murió hace mucho. Chico,
compadre. Fíjate cómo estaba todo ese... Qué bonito, todo va cambiando, cabrón. Todo cambia, o sea, hasta la comida, güey, te ponían frijoles. Gracias, mami. Chingón, güey. Te persinabas, gracias. Ahorita el pinche huerco, mamón. Le pones carne. I don't know. Shut the fuck. Quiero Whataburger. Y la señora, ay, no quiere, ¿qué le doy? ¿Qué le...? ¡Dale un putazo en el hocico! ¡Rómpele su madre al culero! Güey, nuestra jefa, güey. No, güey, se pasaba de pinche buena gente, güey. Nuestro papá, marihuano, pedote y la verga. Chingo de viejas. Y toda llegaba a la casa tu papá. Cenas, mi amor. Te notas bien cansado. Y tu papá con el pito todo exprimido ya en la chingada. Y la señora así, ¿sabes qué? No traigo ganas, duérmete, descansa. Se te ve el pito muy seco ya, mijo. Ahorita, güey, no las engañas. Y están mame y mame y mame. Como que las viejas quieren que les digas, sí, está bueno, me cogí a otra, ¿qué? A Chile ya no hay amor, no amor, nomás tú. No, culero, es que no, a veces como que uno se harta. Está bueno, sí, me cogí, no una, me cogí 20. Es más, 100 y un vato, ¿qué pedo? Y me gusta que me piquen el culo, ¿qué? Es lo que quería. Vale. Es lo que quieres, es lo que quieres escuchar. Nunca lo pensé de ti. Es que te hartan, güey. ¿Sí o no, vatos? Qué bonito sería que un día lo sorprendas, güey, a tu vato. Amor, traigo ganas de que me engañes unos 3 días. ¡Ándale! Y es viernes. Si quieres, vete. Te espero lunes. Nomás dime qué vas a querer de comer para tenerlo listo. Qué bonito sería que la vieja te dijera, engáñame a ver qué se siente. O quiero sentir lo que sintió mi prima. O cógete una prima mía, no hay pedo. O sea, qué bonito sería. ¿Qué onda, mijo? Me mandaron. Pero ya está abierta, mijo. No, a mí no me gustan así abiertas, mijo. No, tiene que ser nueva. Nah. Pero... Mijo, pues que hay gente humilde, mijo. No todos tenemos, hijo. No, ustedes porque... ¿Quién sabe que estén cruzando, hijos? Pero pues no todo. Sí, mijo, ustedes porque no sabemos ni qué pedo, mijo. O sea, todos están como yo, o sea... ¿Conocen al payaso, pero no conocen al que está atrás? No. ¿Venden carros? Qué bueno. Con... Y los y llenos de coca, me imagino, y mota. ¡Guau! Yo a tu edad le ponía tachuelas al trago ese, güey. Para que me picara algo. Pues ya mis pinches 50 no graviando a mis amigas de la secundaria. Mis amigas del kinder que me acompañan allá. Es que ya no es lo... ¿Qué edad tienes, hermano? Veintitantos. Oh, wow. ¿23, 25? No, mi hijo. Yo a esa edad me tomaba con... No, mi hijo. Me echaba 5 palos y todavía me la jalaba en el baño. Me quedaban más ganas, güey, todavía, compadre. ¿Eh? Te echas 10, hijo. Y todavía te la jala. ¿No te duele la cola así cuando estás así? No, güey. Los tiempos van cambiando. Mira el patrón. ¿Qué edad tienes, hermano? 22. Mira, ni la voz le ha cambiado. Hay unos que se quedan jóvenes para toda la vida. ¿Tienes voz de joven, de chavito, de secundaria? ¿Tienes 22? 32. Ah, no mames. Y la niña es tu sobrina. Se ve muy chiquita. ¿Es tu esposa? Sí. ¿Cómo le hacen, güey? Si uno que está más o menos, güey. Sí. Ah, cerrada. ¡Ándale! Mira, como ustedes, muchachas, cerrada. No. Pero adulterada, culeras. Destape otra botella. Y le di el primer trago. ¡Ay! Es que Chile, todos venimos de abajo, ¿sí o no?
Hay raza que dice, no, güey, era aquel, güey, las trocononas. Pues así se la pela ese vato para traer la pinche troca. Así se endrogó con la pinche casa, con claro. Todo. No crea, mija. Por más que digan, no, es que aquel es mafioso, pues también se batalla, mija. No creas con su pinche madre. Aquí no hay pedo, pero vas para allá y todo culiado. Te anda busque y busque. No, mija. O sea, no crea, todo trabajo. Hasta las que son putas sufren también, hija. Épale. ¿Tú crees? Imagínate, puta, que digas, ay, me tocó un pito chico, ay, bien, ni, con madre, güey, porque le cobré $500 y, puta, güey, ni cosquillas me hizo. Pero de repente que le tocó un pitote así. Oye, por $500 te van a dejar inválida. No mames, güey. No, güey, o sea, sí se batalla, todo trabajo, todo, mija, todo, o sea, no creas, güey, todo. ¿A qué te digas, compadre? ¿Tienes cara de chirroquero? ¿Le atinases? ¿Chirroc? Sí, latina. Huevo, compadre. Yo los miraba bien asoleados. Dije, estos güeyes, ¿a qué se dedican, hombre? Sí, ¡ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Güey, está abierto, mijo. No le echaste nada. No le echaste... Mijo, ¿qué edad tienes, hijo? A ver, ven. Ayer vino un fans que tenía 15. No mames, güey. ¿Cómo estás? No mames. ¡Tengo bigote! ¡No mames, güey! ¿Qué onda, mijo? ¿Quién te peinó, tu mamá o tu tía? ¡Pinche cabeza y chayote! ¿Qué? A ver, si ves que no sale la cabeza, hazle así, panorámica, para que salga la cabeza del niño. Gracias. Es que nomás salía yo y la mitad del niño. Mijo, ¿por qué tienes esa cabezota? Estás cabezón y luego con el pinche casco ese que te dejas, hijito. Córtate como los soldados, mijo. Oye, güey, ahorita que te saludé, olía a semen. ¿Te la jalaste? No. Mañana chasquetón. ¿Sí te la jalas? ¿A Chile sí? O sí, güey. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú no o qué? Mi hijo, mira, de chocolate, abuelita, mira. Una puñetita que se llama de taquito de trompo, así era. Fileteada y luego con piña, cabeceada, así como. Metacol. De reversa. ¡Épale! Hombre, también buenas, güey. ¿Cuántas te avientas diarias? Dos. Mijo, tienes cara de que dos. Bueno, otras dos. Acabo como que se me olvidaron las otras dos de la mañana. Yo llegué a jalármela como hasta 8 veces en un día, compadre. A la verga. ¿Qué, mijo? ¿Eh? ¿Está canijo? O deja tú, perdí la vista, hijo. Porque cuando yo. Mijo, cuando yo estaba así. Ah, cabrón, no es tu cabeza. Ya no veo, pensé que era tu cabeza la cuadrada. Que sea. Oye, güey. ¿Y tienes novia? No. ¿No tienes novia? No, soy. ¿Por qué? Eres guapo, cabrón. Soy jotillo. Mira. Nada, te ves machín. Mira, güey. Es que tú dices, estoy feo. No, güey. ¿Por qué crees que yo me pinto la cara? No sé. Porque estoy bien culero, hijo. ¿Por qué Franco no se pinta la cara? May Salazar, porque son guapos, hijo. Pues sí. ¿Y yo por qué me la pinto? Por culero. Exactamente, mijo. Ahí tengo maquillaje ahorita para que se pinte también, hijo. Para que me haga segunda y la chica. Ah, qué bueno, compadre. ¿Cómo tiene que ser esa mujer que llega a tu vida, carnal? Con que me quiera, güey. Con eso es todo. Con que te quiera, amigo. ¿Tú crees que esas que están aquí quieren a esos vatos? No. Mira, güey, una mujer te va a querer y te va a amar si tienes chingos de lana. Pues claro. ¿A qué te vas a dedicar? ¿O a qué te dedicas? ¿O qué estás estudiando, hermano? Estoy estudiando. Voy a ser policía. Rata y onza. Nos conviene un puesto ahí, nos conviene algo ahí, mijo. Vamos a darte un propinita por semana. Trata de calmarnos los peitos y todo el pedo, mijo. Claro. Vamos a estar acá. Va a pasar maíz y elote por allá, por aquel lado. Ah, qué bueno, hijo. ¿Quieres ser policía? Yes. Cuando me veas, no me vas a parar, culero, ¿eh? No, te voy a pedir una foto, mijo. Eso, chingada. Vamos, saca el celular, de una vez nos la tomamos antes de que sea policía, si me chingues y me quieras dar un pinche ticket de $100. No. Salimos bien chulos en el pinche celular, hermano. Claro. A huevo.
¡Beso! 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 ¡Óntalo, coconitos! ¡Óntalo, coconitos! ¡Óntalo, porronga! ¡Óntalo, porronguita! ¡Óntalo, porronguiño! ¡Óntalo, porronguiño! ¡Ay, se me cayó un dólar! ¡Espérame! ¡Ah, no! ¡Pensé que era un dólar! ¡No, no es, no es! ¿Con qué viene este cabrón que me cayó muy bien? ¡Ay, se perdió! ¡Chinga madre! Se perdió el niño. El canal de las estrellas al servicio de la comunidad. Se solicita su colaboración para localizar a quien al muchacho, al muchachompa que está aquí enfrente, no sé si... Dame, hermano. Felicidades, compadre, echarle ganas a la escuela y ojalá, y va a ser un policía bien chingón. Güey. Ah, chamoy, que me haga chamoy. Me agarraste con la boca abierta. Está la bien Rose en la tarde, la bien Rose. Están a $15, güey. Están 15, güey, están con más. Yo compré tres, la blanca, la azul y esta. Estaban tres, ¿verdad? A Chile sí. No, en Chile sí también. Gracias, hermano. Chica, ¿dónde naciste, güey? Aquí, güey. Ah, órale, no mames. ¿Aquí qué era? ¿Era una cueva que era aquí o qué onda? Ah, qué bueno, compadre. ¿Qué pasó, hijo? ¿Esta qué? Vámonos, saludcita. Todos levanten la mano con un shot. Que empieza la fiesta con un shot. ¿Qué onda? ¿Te pido un Uber o qué? Güey, qué chingón me diste, güey. Güey, ¿qué te iba a decir, güey? Me gusta, güey, porque hoy está la gente empresaria en esta noche. Gente que tiene negocios y que mañana que jalen los pinches burros. Mañana, ustedes nomás se levantan dos llamadas y te vuelves a dormir a chingar su madre. Te levantas a las tres, unos mariscos, un clamato y síguete mamando el becerro. A huevo. Así somos la gente poderosa los domingos. Estos serán dos amigos que ven. Mi compadre, me apunta el señor que está ahí. Un saludo para... ¿Cómo se llama el señor? Este. ¿Y tú? Te lava los pies. Ah, es apóstol. Ah, ok, compadre, felicidades. Es apóstol, le lava los pies al señor, qué bueno. Con razón le vi así, dije, es un fraile o qué pedo, como le falta un pedazo de pelo. Pa'l DJ. No le gustan esas, güey, dice... Nah. Hombre, sí, ya trago mierda toda la semana. Lunes trago mierda, miércoles, martes mierda. Y llegó el viernes. No, yo no quiero tomar, güey. No, te a la verga, güey. No quiero tomar, güey. Duérmete ya, sale, duérmete. Un aplauso a mi carnal, mi DJ, Raúl. Siempre se me olvida presentarlo, güey. Porque pues como no se ve, se me olvida, güey, o sea. Hay viejas que dicen, ese güey yo lo vi en la pulga del Álamo. No, no es. No es, no es. Salud, mi hermano, mi cuate, que saludcita, güey. Fíjate que cuando yo decía, mi chavo bonito, güey, se estaba llevando, ¿cuántos años tienes? Tía Paola. Tía Paola, qué bonito el niño, ¿verdad? Apáganme el clima de aquí, se está despeinando el niño, mijo, por favor. Poco pelo. Y ya se le voló todo el copete a este cabrón. Fíjate, güey, yo también estoy pelón, ya valió madre. Pero hay raza que se ve bonita, güey. O sea, te ves guapo así, pelón, güey. O sea, no ocupas no. Pelo, güey. Y hay unos que tienen pelo. Y mira. Y la esposa tan rica, tan sabrosa, tan buenota. Nomás que pues la dejó y se casó con ella. ¡Épale! La vieja estaba así, gracias. Y nada, que es la segunda, güey. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Giovanna, órale, ¿a qué se dedican? Porque se ven muy raras. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? No sé, mija, pero las he visto en el consultorio del Dr. Roger. ¿Fueron a operarse allá a Matamoros? Ya sabes que, mija, esas jetas no son naturales. No. O le dieron un putazo anoche en la cara o...
O venía. Es que ya, ahí voy, güey. Se ven bonitas, sexys, pero es que es entre ellas. Sepan, mujeres, ahí va. De una vez, compadre, a chile. Porque nadie le, nunca le decimos nada. Y la vieja, me voy a operar las jetas. Ten. Y luego llega así. Y tú así, no mames, güey. ¿Quién verga le dijo que a mí me gusta ese pedo? No, y la amiga, güey, te quedaron con madre, güey. ¿Cuánto te cobraron, güey? No mames, las quiero hacer yo. Le, o sea, esas jetas les gustan a otra machorra, mija. Claro. A nosotros los hombres ya, ¿a qué vas a la jeta, la chiche? No, mija, ciérrese la verija para que... Mija, ¡ándale! Las dos puntadas que te hacen aquí, háztelas acá abajo. Para llegar a esa así, güey, al chile, güey. Le haces así, ¡ah, su perra mal! La troca que quieras mañana, la troca que quieras. ¡Qué madre, güey! Al chile, al otro día llegas con la troca y un uniforme de sexto año. Póntelo, póntelo, el pinche uniforme. Ponte el uniforme de primaria, póntelo, porque parece de sexto año, ¿no? No, no. Faces quinceañera, cabronazo. Y a todas así, sí, ¿verdad? Hay que operar una verija, ¿verdad? Porque. Pues sí, mija, es que uno las ve. ¡Ay, está bien buena! ¡Ay, pinches culotes! ¡Pinches chichotas! ¡Ay, qué bien chula! ¡Ay, qué le ve! ¡Ya, llega así! ¡Ah, chinga! ¿Qué pedo? ¡Ay, la vieja todavía! ¡Ah! ¡Ah! Pero por dentro está así. ¡Ah! ¡Ah! Como que se está riendo la culera, güey. Al chile, güey. ¿No vino mi compadre, doctor Roger? Dijo que iba a andar por aquí. ¿Sí llegaste, güey? ¿Dónde estás, mi compadrito? El mejor cirujano de México. ¡Está aquí! Mamacita. Hoy estamos a hacer una tanda de chiches y de culo. ¿Claro? Mi compadre se le va a poner. ¡Va, compadre! Mira. ¿Con quién vienes, hermano? Para no cagarla. Con una paciente, eso chingón. Muy bien, gracias. Se te borró la sonrisa. Sí. Ando con una paciente porque tenía que caminar tantito y la chingada. Saludos, mi hermano, para ti, tu pareja. Y qué chingado, compadre. Aquí no te vas a pelear, por favor. Aquí estamos bien, estamos en Estados Unidos. No quiero pedos, ¿eh? Tranquilo. Aquí ponte tu reloj, ponte aquí, no pasa nada, hijo. Qué bonito, ¿eh? Saludos a en serio, güey, ando buscando. Ya vi todas las caras de las mujeres. Ando buscando. ¿Qué, güey? Compadre. ¿Otra vez no, tú? No me humillen, güey. Me siento así como que. ¡Amor! ¡Ya tenemos para el 15 de la niña! Mi hija va a cumplir 15, no, hombre. Ya tenemos 3 botellas. Su pinche madre. La voy a bajar con agua y la voy a decir, original, güey. Son gringas las. Bucana gringa y etiqueta negra gringa. Gracias, mi hermano, gracias. Que Dios te dé más, no sé qué te dedicas, mi hermano. No creo que seas trailero como ese troquero, pero. ¿Tú qué eres, güey? Le paga a los traileros. El que le paga a los traileros. Ah, el dueño de los trailers. Eso, chingón. Oh. ¿Tú, compadre? Yo soy refinero. Refinero. Ay, qué mamón. Refinero, bien refinado tu tío. Ah, es el petróleo ese pedo. Ay, mijo, pues di, no somos mexicanos, güey. Di, soy guachicolero, güey. ¿Para qué? ¿Para qué tanto pedo, güey? Es que no me digan palabras mamonas porque yo no entiendo. Yo sí soy 100% mil mexicano, puto. ¡Arriba de México! ¡Arriba de mexicanos! Güey, ¿hay algún centroamericano aquí perdido? Huele a Guatemala, huele a Honduras. No, güey, aquí me encanta porque me siento como en casa, güey. Cuando voy para allá para arriba, güey. Nah, güey, no mames. Y luego se ponen aquí. No les entiendes nada, mija. La vez pasada se me paró un vato de no sé dónde era, de qué país. Que no se montó, que te nunca tatayuca, te nunca tu cuchavo. De que chinga tu madre, tu mamá, güey. No le entendía nada. Y la gente como quiera va a verme. Como que nomás me ve así como que ni me entiende nada, nomás ve cómo me muevo y se ríen. Y a veces se me pico la cola y yo solo, para que se rían porque no me entienden nada, mija, pobrecillos.
Es que... Amiga, es en serio, amiga. Ay, ya, es que pobrecillo. ¿Tú por qué te casaste con uno bien chulo, grandote? Y bueno, lo dejaste y ya te casaste con ese que está ahí, ¿verdad? ¿Son matrimonios aquí? Porque se ven bonitos. ¿Aquí es parejita, compadre? Sí. Felicidades. Muy hermosa y usted muy galán. Como que ya te me descuidaste un poquito, mijo. Ya te me descuidaste. Siento que estaba bien sabrosa cuando lo conociste. Grandote, mamado, nalgón, pinches piernotas, el pito cuadrado, así, con sus pinches manos. O sea, y ahorita como que ya le valió madre. ¿Me equivoco? No, sí estaba bien bueno. Estaba bien bueno, ¿verdad? Mi hermano, ¿qué fue lo que pasó? La tragazón. Dice, pues ya tengo lo que yo quería. Pues sí. Pero acuérdate que antes cuando estabas mamá así, traías a ella y dos más. No. ¡Culo! ¿Sí le has torcido algún mensaje o algo? Algo turbio que le digas, esta pinche vieja quién es, esta pinche prima y no es de mamá. No. ¿No? Ok. Esta noche la vamos a descubrir. Préstame tu celular, hijito. Infiel, yo no entiendo. ¿Por qué crees que no me lo quiere dar? Porque si yo me meto a la aplicación de calculadora y pongo la edad de él, el número, por decir 10, del mes de marzo, 05, y el año en que nació, ¡pum!, se abre una carpeta de fotos y ahí viene toda la pornografía que él se está chingando. Mira, todos al baño. Mi amor, ¿tu calculadora? ¿No trae el iPhone este? ¿Se borró? No sé. Mira, todos bien culiados. Ni sabían esa pinche clave, ¿verdad, puto? No. Háganlo, sí se puede. Háganlo. Háganlo. ¡Halo, güey! ¡Halo, güey! ¡Qué chido, güey! Es que este habla bien delgadito, para que me entienda. ¡Cuate! ¡Cuate! ¡Halo, güey! ¡Está con madre, pinche madre! ¡No te ves! ¿Qué es lo que traigo? ¿La bolsa derecha o la bolsa izquierda? ¡El de atrás! ¡Chavero, por favor! ¡Una espantosa X! Sígueme, Iván, las señoras de 50. Sígueme, Iván, chécamelas. No. ¡Las de 50! ¡Todo mundo con las manos arriba! Te digo que me siento como... ando bien relajado, güey. Me lo has visto el viernes, mija, y ayer. ¡Ay, hijito! Un señor aquí, mami, güey. Y luego venía de allá, tumbaba la mesa y luego tumbaba todo y... No, está muerto el señor, lo mataron ayer y... Bueno, chingamaro, lo mataron el viernes y luego ayer salió uno, patine. Digo, te vas a dar en tu madre. Vino y se estampó aquí, mija. En la parada del camión. Y como si fuera portería, le atinó a la banquita y ahí se quedó el vato. Chimpa, ¿qué andan de mamones? Pero esta gente como ya es grande la que está aquí en esta noche. Creo que ahorita lo único que vamos a tener son emergencias hacia afuera, mija. Para estar checando la presión, mija. Los niveles de glucosa, exámenes de azúcar. Vamos a hacer Papá Nicolau ahorita, mija, allá afuera. ¿Alguna embarazada? Para hacerle el tacto ahorita, Vale. Ahorita le voy a hacer el tacto, mija. Así sin guante, pues, ¿qué tiene, mija? Acabo les va a agarrar un güey que no conocen con Timayo, que soy camarada, hombre. ¿Sí hay embarazada? ¿Cuánto tienes, mi amor? 6 meses. ¡Apláudale! 6 meses de embarazo. ¡Oh! Está bien bonita. Es la de lentes, ¿verdad? Ah, órale. ¿Y qué va a hacer? No, digo, si le deja el vato, ¿qué va a hacer? Dijo, pues, ni modo. A esperar el cheque del COVID, no hay de otra. Para que... La ayuda del gobierno y la chingada. ¿Dónde está el marido? ¿El marido que lo hizo? Ah, es de él. Pensé que era del otro güey que estaba ahí. ¿Ese de ahí que es tuyo? Amigo. Pues el niño se va a parecer chingo al amigo. A mí no me lo crean. ¿Cómo se llama el amigo? Héctor. Vas a ver lo que tu vieja le va a poner Hernán por la pupa que lleve la H de Héctor. A huevo, compadre. Ya, soy payaso, no pendejo. Yo todo veo y huelo, compadre. Porque mira, son 4 vatos y la señora embarazada. ¿Cómo está el pedo ahí?
O sea, ese niño va a ser hijo de probeta. Dijo, probé tantas que no me acuerdo de quién es. De probé tantas que no me acuerdo cuál es el papá. A ver, Reina, felicidades. Van a ser aquí en Estados Unidos, me imagino. Qué bueno, para que les arreglen los papeles el niño, mija. Pero van a tener que esperarse hasta que cumpla 18 o 21 años para que les arregle, mija. Ya el señor ya todo jorobado y con papeles, ¿para qué chingados los quieres? Si ya lo que quiere uno es irse para México, ya los poquitos $5,000 que juntaste, pues ya métetelos allá. Y luego, ¿para qué vas? Está $17 el dólar, no mames. Por eso mi compadre Royal mejor se vino y dijo, no, pinche dólar está bien barato. Mejor no, ahorita no operes a nadie, mijo, hasta que suba 21. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quieres algo, alguna operación, hija? Si te dijera yo, te voy a regalar una operación, ¿qué elegirías? ¿Una qué? La panocha. ¡Épale! ¡Turn down for what! ¡Turn down for what! Imagínate una panocha quinceañera. Saca las panochas, saca las panochas. Yeah. Vamos a ver. Estamos con las operaciones, operaciones, operaciones. ¿Qué te pondrías? Chiches. Chiches. Qué culera, güey. ¿Cómo la de las fotos sí se la pusiste y ahí no, güey? Qué mamón. ¿Qué te pondrías? Nalgas. Nalgas. Ay, güey. A ver, tú, mija. Ven para acá. Ya ni siento, güey. Bueno. Tú me hiciste. Mi cariño. Ah, pinche esclavota, güey. Pensé que era un reloj de pared, güey. No, güey. En el Ross, ahí las venden también esas en el Ross. Ay, puto. Louis Vuitton. Pinches tenisotes, güey. Están chidos los clones que traes. Son Michael Clones. ¿Eh? A ver, compadre, levanta la patita y yo te digo así. Ay, fíjate que yo compré unos piratas y también, pero están como anaranjados, iguales que esos. ¡Compadre! Lo que nos pongamos, recuerda que lo que vale está aquí. No, aquí en la cartera, el billete, la verga. Ponme algo bélico, pa' acá con su pinche madre, todo el peo, güey. Y el sheriff chocolate, la mandó tantos insultos. I don't know. ¿Sí? ¿Cómo se dice 18 en inglés? ¿18 en inglés? 18. ¿A poco se dice al revés? Yo iba a decir the Nike. Compadre, están humillando acá de este lado, bien culero, güey. Pa todo el que quiera saberlo. Todos repetidos. Todos los billetes traen un 1 y 2 ceros. Mijo. ¿Ya le marcaste a tu mamá? Márquele, culero. Y cuando llegas con mamá, ay, ten a mi 200. No. ¿Qué? Ya me. Compadre, traigo más que. No, lo guardo como quiera, gracias. No, es más, lo voy al DJ, porque ya yo tengo un chingo de dinero. Tengo, te lo regaló el vato ese. Me decía, pues cabrón, o sea, puta. Güey, yo con mis $500 que me pagaron ahorita. Más, para el de la cámara también. Dale, dale. Sí, porque es que está recién casado. Güey. Es que está. No, mejor démelo, son 300. No, váyanse a chingar a su madre, no. Ah, este es para Peque. Allá está mi hijo grabando allá, aquel lado. Allá está mi pequeñita, aquel lado. Allá está el Junior grabándome. Ya, ¿te dieron 100, hijo? ¿Sigues dormido, hijo, todavía? No mames. ¿Qué onda, compadre? Oye, yo me quedé con todas las botellas, yo. No quiero tachas, yo quiero perico. ¿Qué pasó, compadre? Otra pa'l DJ. Ay, mira, deja tú. Ahora, ya se le había olvidado que no iba a tomar. Ya, esta se va a querer mamar. Va a seguir tragando mierda mañana. Le habla al licenciado Pollos mañana. Al pinche Víctor, el pinche Farafara. Pinche Farafara sin bocinas y la chingada. Quiero saludar a mi esposa que se encuentra allá en el cielo. Muchas gracias. Se fue, igual que el tuyo, se fue a chingar su. Y a mi hijo,
que le dieron $100. Qué bueno, porque él ocupaba, él ocupa un, ocupa un aparatito aquí para su oído. Se llaman iPod, ¿cómo se llama? iPod. Sí, quiere uno, pero valen como 7,000 bolas en Monterrey. No, oh, también culeros, mija. Cada rato los pierden en el pinche aeropuerto. Sí, güey. Y arriba mi gente mexicana, hombre. Hola. Hola. ¿Estoy ya? Está bien guapa, güey. Y sabrosa y rica y todo. Te quedó grande la yegua. Es lo que me ando comiendo, compadre. Mira, cómete esta, también tiene pelo güero. ¿Pero es la segunda o la tercera? La tercera. ¿Está bien, mija? Todo sea por los papeles, chingue su madre, mija. Dos mujeres. ¡Ah, no tiene papeles! Porrúmbalo a la verga, digo, perdón. Güey, qué rico me siento. Saludos al desombrero que está bien feo. Oye, güey. ¡Esa es de 50! Dime, mamacita. Espérame. A ver, esas de 50, vengan. Nomás, espérame. Nomás abran ahí las mesas. Abran las mesas porque ellas andan en silla de rueda y traen andadera. No valgo ni valdré cabeza, compadre, el chile. Mamá, güey. Mamá me dice, mijo, ya vi cómo te fue el fin de semana. Dije, me va a decir felicidades. Dijo, mijo, no vales verga, hijito. Dije, mamá, pues que me dan un chingo de alcohol. Y... ah, sí. Ah, ella, la que estaba ahorita, güey. Ah, bueno, espérame. Ya llegó una, la otra ya se murió, creo. Ayúdala, por favor. Ella viene, ella rueda. Espantaste a las señoras, güey. Pensaba que te las ibas a comer, güey. Se fueron porque quisieron. Sí, te entendemos tu idioma. Ay, las señoras se cayeron. Ah, no. Gracias, mi amor. Un aplauso a las señoras hermosas. Vamos a mamarnos. Ven, hijo. Hijo. Voy por el pito. A ver, ¿qué dices? Vamos a tomar. Si hubieras venido el viernes a amarte conmigo todo lo que me metí el viernes, si te hubieras metido todo lo que me metí el sábado, y si te metieras todo lo que yo, ya hubieras enflacado desde cuándo, güey. Porque si vieras que ni hambre te da, güey. Me hubieras hablado, güey. ¿Y tú quién eres, compadre, que todo el mundo te conoce? Soy promotor de McAllen. ¡No! Trabajamos en Andro. ¡El mamón, no. El mamón! No sabes nada. O sea, no haces nada por lo que veo, güey. Nomás le hablas, te quiero aquí. ¿Cuánto? $5,000. Bueno, te voy a vender en 7, no hagas pedo. Tú estás conmigo. ¿Y ya? Qué chido trabajo, tío. Ya, chíngale como el chirroquero, güey. Se anda soleado. ¿Tu hermano a qué se dedica? Igual, chirroquero, tu hermano. ¿Tu tío a qué se dedica? Es arquero. Arquero, fíjate, güey, nada más. Aventando flechas todavía, güey. Todavía el señor, güey. Anda peleado con una tribu, andan aventando flechas, güey, todavía, compadre. No, güey. ¿Qué, güey? Ocupo jale, ocupo. ¿Tú qué haces? ¿Cantas, bailas? Canto de todo. Promotor. Nomás, ahorita. ¿Cuál es el mejor gallo que traes? ¿El mejor qué? No. El mejor gallo que te digas, ese no, pinche. Es promotor de antros. Nada más. Pero nunca me he podido llevar a mí, culero. No. Ey, te va, mira, ahí está mi patrón, para eso venimos. Un tal patrón. Pues mira, pudo más el güero que tú. Gato era el gato de gato. Yo siempre me presento en los pinches escenarios, en los escenarios más grandes, pero el güero me amenazó, tenía que venir. Me dijo, un día vas a cruzar por aquí, culero. Un chingo pidiéndote, güey, en McAllen. Compare, si eres dueño del Performing Arts, con todo gusto. Pero tienes un bar ahí, nah, güey. Tabú Bar and Grill, güey. How's the Texas Rides and Everyone's and Everyone's Coconitos? ¡Ah, la verga! ¡No los encontré! ¡No! ¿Alguien trae una lupa? Tengo como un año que no me la encuentro, güey. Compadre, ¿dónde está la esposa de mi compadre? Soltero, separado. Fíjate, así como lo ves, todos somos morenitos y tenemos el pito prieto.
Este güey, así como lo ves, lo tiene como menonita, blanco. Tiene años que no se le solea el pito a este cabrón, hijita. Va a Cancún, va a Playa Bagdad, Isla del Padre. ¿Cuándo se le va a solear el pito a este cabrón? No se solea. ¿Hace cuánto que no te lo ves? Tengo como un año y medio. O sea, ahorita te lo ves con puras selfies, puras selfies. ¿Dónde andas, güey? La tienes grande. Hermano, promotor chicano, ya, así te conocía, güey. Sí te conocía, porque pues cómo no te voy a ver, donde quiera te conocen. ¿Trabajas por aquí? No, me voy a bajar por allá, verga. Por allá. Va a tronar, bájate con cuidado. Bájate con cuidado porque puede tronar. ¡Vamos a amarlo, muchachos! Amigos, esta noche fue maravillosa porque fueron como mis hijos, mis hermanos. Estuvimos viernes, sábado y domingo, gran bendito mi Dios, sold out, lleno los tres días. Estamos en Broville, Texas, pero esta noche sí se mamaron. ¡Pinche público bien chingón! ¡Tres días! ¡Tres solau! ¡Tres, cuatro y cinco! ¡Gracias, mi gente hermosa! Esto no sería posible sin ustedes, la gente que me sigue, la gente que me ama. Muchísimas gracias. Y no quiero ser mamón, hay mucha gente que me criticó en el video de la semana pasada que porque soy muy bañado, muy grosero, así es mi estilo. Y la gente que viene es porque gente... A ver, espérame, grábame con el celular. Grábame con el celular porque estamos para TikTok. La semana pasada hubo mucha gente que me echó Jairer ahí en el pinche TikTok en todos lados. Que porque era bañado, porque era grosero y porque no soy chistoso. Mi hija, mi reina, mira, el que no es chistoso. 3, 4 y 5 llenos aquí en Broadville, Texas.